reciente es que un hombre murió y una niña de 12 años de edad resultó herida luego que el vehículo en el que iban fue atacado con fusil por sujetos en el suroeste de Guayaquil. Se movilizaban en un vehículo blindado. Sin embargo, ello no impidió que las balas atravesaran los vidrios y los hirieran. El hecho sangriento se registró a las 16 horas de este sábado en las calles 29 y Argentina, suburbio de Guayaquil. Esta camioneta azul era conducida por un hombre de 30 años y tenía como copiloto a una niña de 12. Al ingresar al área del suburbio, fueron interceptados por sus atacantes. Aparentemente había estado circulando en dirección, subiendo la avenida 29. Había sido interceptado por un vehículo color negro tipo Jeep, con vidrios polarizados, desde donde aparentemente sujetos armados con armas largas habían procedido a disparar en reiteradas ocasiones a este vehículo. Del lado del conductor, la Policía Nacional contabilizó al menos 15 impactos de bala. En la ventana donde iba la menor, también se evidenciaron las marcas de algunos disparos. Se encontró en la vía pública, en la calzada, también varias vainas en el piso de armas largas, así como también de armas cortas. Los heridos fueron trasladados a casas asistenciales. Según las autoridades policiales, el adulto era conocido como JJ y su estado es crítico. La situación médica del infante es estable. El distrito Portete es uno de los más conflictivos de Guayaquil. Registra alrededor de 150 muertes violentas en lo que va del año. Informó Maite Morán.